Aunque oficialmente el último ascenso del Elche se produjo el 18 de mayo de 2013, para muchos fue el 5 de mayo. Ese día, el equipo de Fran Escribá venció por 2-3 en el Madrigal al Villarreal y dejaba prácticamente hecho su regreso a Primera División. Solo una hecatombe podía evitarlo. Hablamos con varios peñistas y aficionados que presenciaron aquel mágico y emocionante partido, antes del cual no todo el mundo tenía tan claro que el Elche pudiera ganar a un submarino amarillo lanzado por el ascenso. Llegábamos con una pequeña racha, como tú dices, irregular, pero claro, el equipo estaba muy bien, o sea, y en cualquier momento pues podía dar la talla de ganarle al Villarreal, que tenía un buen equipo, claro. Desde el partido tú vas con la ilusión real de conseguir un empate, ¿no? Que todo lo que no fuera ganar el Villarreal era sumar tú, quitar una jornada y sobre todo que no sumara más que tú el Villarreal, ¿no? Era un partido clave de cara a que quedaban pocos partidos y el Elche estaba entrando en una dinámica, como tú bien decías, irregular, ¿no? No terminaba de coger la racha otra vez que ha llevado durante toda la temporada, ¿eh? Izquierda, qué bien llevó la pelota. Cuando te meten el 1-0 y el Elche no estaba tampoco jugando demasiado bien, ya piensas en lo peor, el público estaba muy encima también, pero bueno, confiábamos en que se podía remontar, ya te digo, porque la trayectoria del Elche se merecían que confiáramos en ellos. Yo, y creo que toda la afición, ya se conformaba con el empate, y más que nada porque el hecho de haber remontado ya la primera vez, para nosotros ya había demostrado que el Elche estaba ahí luchando y encima empezar perdiendo ya es como un golpe un poco duro, aunque la afición no lo sintió así. Luego con el 1-2, aquello fue la locura. Que acaba de recuperar la pelota, Generelo. Ojo, balón para Coro. Ahí viene el ataque del Elche. Ojito, Fidel dentro del área. Fidel que manda entre líneas, Generelo. ¡Gol, gol, 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 gol! Pero en el momento que se hace el empate y el 2-1, la alegría fue desbordante, ¿no? Pero aún así todo el mundo pensaba en que, bueno, 2-1 el Villarreal es fácil que nos marque, 2-2 terminamos el partido y nos volvemos con el empate, que tenemos medio ascenso con el empate, ¿no? La euforia fue cuando marcó Ángel el 3-2, que ya el estadio se vino abajo, ¿no? Impresionante, ahí golpea, balón al punto penalti, gol, 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 gol. Entonces fue allá cuando yo me di cuenta, cuando empecé a llorar después de todo el partido, con esa tensión que tenías de haber remontado dos veces, pensar que a lo mejor en el último minuto otra vez te pueden empatar. Fue ahí ya cuando yo me di cuenta que ya estaba hecho. Y mirar virtualmente, todavía seguía sin ser fijo. Yo por lo menos considero que el partido, el del ascenso, porque ya que no tuvimos un partido del ascenso, que ascendimos en un hotel de Almería, un poco frío todo, ¿no? Ese partido y ese gol de Ángel, yo lo tengo marcado así y mucha gente lo tiene como el partido del ascenso. Y fue una locura, yo vi gente llorar en esa jaula, adultos, niños, ancianos y bueno, luego ya en el autobús, una fiesta total, y en el Martínez Valero llegamos antes de los jugadores y pudimos también recibirlos a ellos. Yo era el primer autobús y yo sabía ya que habían más de 5.000 personas esperándonos allí, ¿no? O sea, en el estadio. Era una cosa ya impresionante, ¿no? O sea, porque peñistas que se quedaron aquí en Elche que no fueron, o sea, ya me llamaban y me decían que el Martínez Valero estaba ya como si fuera un partido, ¿no? O sea, habían más de 5.000 personas allí. Y claro, yo fui uno de los del primer autocar, porque yo era el primer autocar, y cuando llegamos allí eso era un júbilo de alegría, de celebración, esperándonos a todos allí. Uh-huh. Y yo bajé uno de los primeros, pues, o sea, gritando que ya estábamos en primera, porque era realmente así, ¿no? Para mí la fiesta empezó desde nada más subir al autobús para ir a ver el partido. Ya íbamos estando celebrando ya como si hubiéramos ganado.
de hacía semanas que estamos celebrando el ascenso virtual y todavía casi ni estaba. Entonces, en el momento en el que empezó el partido, ya te digo, no hubo un momento en el que no dejáramos de animar, de estar celebrando ya una victoria sin tenerla y encima empezando perdiendo. Muchos equipos de Champions han ganado Champions y no han hecho la fiesta que se ha hecho, que hemos hecho nosotros, porque realmente tendría un presupuesto alto, pero creo que mereció la pena. Nosotros esto lo vivimos una vez cada tropecientos años. Lo que es el ascenso en sí fue un poco frío, en el sentido de que no subes en un campo de fútbol y ya te lo esperabas, pero la fiesta después de 25 años y gente que no había nacido cuando el Elche estaba en primera, o yo por ejemplo que tenía 2 años y no me acuerdo de cuando el Elche estaba en primera, lo celebras igual. La verdad es que fue una fiesta total. Y Madrid, Barcelona, Manchester y demás, ellos pueden ganar muchas Champions. Pueden sentirse orgullosos y sacar la bandera, por ejemplo, del Madrid, que lleva 9 Champions y demás, o el club más laureado de Europa y demás. Pero creo que ellos jamás, por su inercia vencedora y que no han sufrido lo que hemos sufrido nosotros, van a sentir lo que nosotros hemos sentido por ese ascenso.